un taxista lamentablemente ha sido cruelmente asesinado por presuntos falsos pasajeros en Villa El Salvador. De un certero impacto de bala acabaron con la vida de Maciel Riveros, un padre de familia que era el sostén de su familia. Ahora su familia pide, por supuesto, justicia para Marcial. Paolo Segarra nos ha presentado el informe. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que seamos a la lista y de estar. Entre el dolor y la incredulidad se debaten los familiares de Marcial Riveros, taxista que fue asesinado a sangre fría en Villa El Salvador la noche de lunes. A pesar de acudir a darle el último adiós, María y sus hijos aún no conciben la idea de tener que despedirse de quien fue la cabeza de familia y ejemplo de trabajo y perseverancia. Así hasta ahora yo no puedo creer, porque fuera como un sueño, ¿no? Para mí es un sueño, porque ahorita yo estoy como una pesadilla, ¿no? Para mí sí, pues, como tuviera a mi esposo, que más tarde va a venir, así estoy yo. Marcial tuvo la mala fortuna de cruzarse con dos delincuentes que, en circunstancias aún no esclarecidas, no mostraron piedad y acabaron con su vida de un letal. Antes yo lo miraba, wow, decía, no me ponía a veces en su lugar de ellos. Y ahora lo estoy sintiendo, que es horrible, había sido perder a un ser, a tu pareja, ¿no? Su único pecado fue salir a trabajar como todos los días hacía desde hace 26 años. Marcial cogió su auto con la esperanza de brindar a su familia un futuro mejor. Sin embargo, llegó a una carrera de la cual no volvió nunca más. En un abrir y cerrar de ojos les arrebataron al sostén de la familia. Ahora su esposa y sus hijos exigen que se haga justicia y los responsables de la sanguinaria de Marcial paguen su condena. Ya la policía tiene el celular de mi padre y tiene los videos del donde pasó el accidente, ¿no? Pido justicia por mi padre. Quiero justicia para mi esposo. ¡Justicia! 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 Hace casi tres décadas se dedicó incansablemente a realizar el servicio de taxi. Marcial Riveros Mesa, de 48 años, trabajaba diariamente por más de 12 horas para brindar un futuro mejor a su familia. María León de la Cruz lo conoció hace 26 años en Villa El Salvador. Fruto de su unión, tuvieron dos hijos que siempre fueron su motivación. Piero y Lucas, de 25 y 23 años respectivamente, ahora estudian y trabajan gracias al ejemplo y las enseñanzas brindadas por sus padres. Servicio de taxi, así como siempre lo hace, por el aplicativo, ya por 26 años ya. Y en las mañanas también sale a trabajar, a partir de las 6, 7, hasta las 12, 11, o 10, o 1, así. Una tarde, Marcial, quien desde hace unos años y por temas de seguridad solo realizaba taxi por aplicativo, salió a trabajar como un día normal. Pasaron las horas y, bien entrada la noche, una llamada llegó como balde de agua fría para María y sus hijos. Me enteré por una prima que me llamó, no tenía ni idea de lo que me estaban hablando. Tía, que a mi tío lo han... Dice, mi hijo se queda, pues, impactado. Y yo también me quedé, pues, me puse nerviosa, me empezó a latir mi corazón, pues, un balde de agua, ¿no? La noticia irrumpió en la paz familiar como un ciclón que arrasó con la tranquilidad de sus corazones. Gracias a las cámaras de seguridad, se aprecia el momento cuando el auto de Marcial transita por la avenida B. Es al llegar al cruce con la avenida 3, donde las dos personas que estaría trasladando bajaron del vehículo. Y segundos después, por una disputa de la que se desconoce el motivo exacto, le increpan, lo persiguen y le
a quemarropa. El sonido estruendoso del alertó a una vecina que se encontraba comprando en una bodega cercana y también inquietó a los perros de la zona. Marcial Riveros llegó hasta aquí, la esquina de la parroquia Santa Rosa. Segundos antes de retirarse, recibió un disparo mortal por parte de delincuentes que huyeron del lugar a pie. Increíblemente, los tomaron el tiempo de regresar para verificar que habían acertado con el... Según las primeras informaciones, estos delincuentes habrían tratado de robarle el vehículo a Marcial. Sin embargo, al parecer sus victimarios habrían sido pasajeros que Marcial trasladó hasta este punto donde se detuvo por el lapso de 30 segundos antes de retirarse. Es al realizar esta maniobra donde da media vuelta que recibe el mortal impacto de... Gravemente herido, Marcial se traslada por unos metros mientras se aprecia cómo pierde el control de su vehículo y se estrella contra este cerco de madera. Ya se habían escapado los delincuentes, habían escapado ya. Ya no pude resistir, ya no tenía fuerza ya mi esposo. Los vecinos que han venido lo han tenido que auxiliar y llamaron a los policías. ¿Por dónde estaba herido su esposo? En el brazo izquierdo, en el brazo. Le entró por el brazo izquierdo. ¿Cuántas? Izquierdo, barras? Derecho. Una nomás dice que ha sido. ¿Dónde encontró el carro? Quiero saberlo. Hay una manta en la madera nomás. Allá en esa zona, sí, estaba el carro. Sí, nada más. A pesar de las primeras revelaciones, se conoció días después otra hipótesis del presunto móvil del crimen. Y la chica dijo que era un ajuste de cuentas. Eso es lo que ella dijo. ¿Porque el señor era prestamista? Eso es lo que la chica dijo. ¿Qué dijo? Que había prestado 10.000 soles y parece que no le querían devolver, algo así. La familia no podía creer este fatídico desenlace. Cuando llegaron al hospital de Villa El Salvador, les confirmaron que Marcial no había resistido la herida mortal. Su esposo llegó, dice, en el transcurso del camino ya venía, dice, agonizando. Llega al hospital, ya estaba, ya había perdido la vida ya. Tratando de resistir la pena por la pérdida de su esposo, María recuerda que no era la primera vez que Marcial había estado cerca de la muerte. Hace 5 años, en el 2019, fue operado de emergencia por diabetes. A pesar de ello, siempre contó con el apoyo y el aliento de su familia para cuidarse y continuar trabajando incansablemente. Cuando me operaron también, entre la vida y la muerte estaba mi esposo. Así operado, a los 3 días se fue a trabajar. ¿De qué lo operaron? Él lo operaron también de la diabetes, lo operaron. Ah, ¿por la diabetes lo operaron? Sí, tenía, como era gordito. Sí. Y le había dado celulitis infecciosa. Okay. También estaba entre la vida y la muerte. Y nosotros, cuando María recuerda que la debilidad de Marcial era la comida, no puede evitar soltar una media sonrisa. Su plato favorito era arroz con mariscos. ¿Usted le preparaba? Sí, yo le complacía. ¿Lo engreía? Claro, yo lo engreía. Uy, arroz chaufa, su pollo la brasa, su chaufa. Gaseosero eran, que yo le decía, hijo, no, coma el gaseoso. Le decía que no, hijo, porque te hace mal. Pero, un poquito terco también. Sí, terco. A pesar de las adversidades, María y sus hijos siempre van a recordar a Marcial por ser un padre dedicado que hasta el último día de su vida dio todo por su familia. Era un padre responsable, que él daba su vida por sus hijos. Dejaba de comer, de comprarse su ropa para darle a sus hijos. Siempre estaba ahí pendiente de mí. Siempre me trataba de dar, me complacía con mis gustos. Ya me estaba comprando cualquier mi ropa que me faltaba. Él pues el que me compraba, él es el que me daba. ¿Cómo te gustaría que sea recordado tu papá? Una gran persona, ha sido un gran padre para mí. Ante tan inesperada pérdida, María, Piero y Lucas solo esperan que se haga justicia y se halle a los responsables de la muerte Marcial. Quisiera, ¿no?, que hagan justicia, ¿no? Por favor, ¿no? Le pedí a la presidenta, ¿no?, que mira tantas del diario que se ven, tantos asaltos, robos, imagínense. Mi esposo, ¿no?, pasa y mañana puede pasar con otras personas. Pasando la semana.
ay, ¿qué me pasará? Bueno, pero le pido a Dios que me dé fortaleza. Justicia y que pues la policía no lo deje como un caso archivado y pues todo siga adelante. Y espero que encuentren a los criminales por todo lo que han hecho un daño muy grande. Los vecinos del sector 10 de Villa María del Triunfo, donde ocurrió la tragedia, sospechan que los asesinos de Marcial son de la zona, puesto que huyeron a pie. Ellos lamentan la creciente inseguridad que se vive entre sus calles y piden a las autoridades mayor despliegue para combatir la delincuencia. Las hipótesis del crimen de Marcial reveladas en este reportaje tendrán que ser recogidas por agentes del Departamento de Investigación Criminal de Villa El Salvador para poder hallar a los asesinos. Quiero justicia para mi esposo. ¡Justicia! 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 Cualquier ayuda para la familia pueden brindarla al número que aparece en pantalla. Vaya, si está en sus posibilidades y en sus capacidades ayudar a esta familia, por favor, hágalo. Repetimos el número 923-898-028, 923-898-028 para cualquier ayuda. La familia lo necesita. Hay una familia rota y quebrada, producto de la delincuencia y tras el asesinato de este taxista.